Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo. Estamos en un nuevo tutorial, un viernes más. Ya sabéis que agradezco mucho vuestro apoyo con el like, con comentarios, con lo que sea, se agradece muchísimo y el apoyo ese que, que tenéis como siempre. Y nada, hoy vamos a resolver una duda que en principio hoy iba a traer anatomía, las piernas. Pero, pero es que ha surgido una duda que me parece súper básica y súper primordial para entender un poco el workflow de, de ZBrush, ¿vale? Así que yo creo que esto tenía prioridad máxima a la hora de explicar. Esto sí que lo he explicado en varios directos que habéis preguntado, pero no tenía nada en formato de, de vídeo entonces eh, he preferido crear este vídeo eh, antes que, que cualquier otro porque esto es una duda básica que seguramente muchos de vosotros tenéis así que bueno intentaré no alargarme demasiado y explicarlo lo más conciso posible vale así que espero que lo entendáis eh, a tope muy bien empezamos la cosa es qué diferencia hay entre el workflow de zrmser y el workflow de ay, de, Z de subdivisiones y Dynamics. o sea, ¿qué diferencia hay entre dynames y subdivisiones? ¿Vale? El workflow. Entonces, tenéis que entender eh, qué, qué es cada uno. Las subdivisiones, para que no sepa, son como un. Cuando tenemos un modelo base, un modelo low poly, y creamos como subdivisiones de más polígonos por encima suya, ¿vale? Con lo que la ventaja de eso es que podemos acceder a cualquiera de sus subdivisiones en cualquier momento, ¿vale? Entonces, ese es un poquito la, el resumen rápido de lo que son las subdivisiones. Y el dynames el Dynamics es. Eh, un proceso en el que te vuelve a crear una topología vale para que puedas seguir construyendo por ejemplo estiramos un brazo evidentemente los polígonos del brazo se estiran pero si hacemos dynames se crean nuevos polígonos y podemos seguir esculpiendo vale qué pasa que en el, el dynames te crea una topología no correcta vale es es útil para el principio para el blocking para crear formas pero la topología no es del todo correcta entonces cuando llega un punto concreto de nuestro proceso de creación de personajes o de cualquier forma, lo que se suele decir es que ya puedes empezar con el workflow de subdivisiones, o puedes empezar ya con el ZRMS y subdivisiones. Seguramente habréis escuchado bastantes veces esto, pero realmente mucha gente, pero mucha gente no comprende qué es esto, ¿no? Entonces dicen, sí, me dicen a veces que haga Dynamics, pero luego subdivisiones, y no sé cuándo es cada cosa. Entonces, la cosa es. El Dynamic sirve solo para construir, ¿vale? Os hago un ejemplo, ¿vale? Tenemos aquí un, un, una muñequita, ¿vale? De ZBrush, ahí ¿eh? que trae un, un objeto de ZBrush. Entonces, el Dynames, como veis aquí, podemos bajar el Dynamesh, es simplemente una herramienta que tú haces clic, arrastrar. Y esto es, mía. esto es muy común, que es otra pregunta que voy a contestar ahora de mientras en este vídeo. Y es, joder, tengo el Dynamesh activado, pero no me hace Dynamesh. Os fijáis que no hace nada. No me hace Dynamesh. ¿Qué está pasando aquí? Pues fijaros la tontería. Cojo cualquier pincel, por ejemplo, el move. Lo muevo, lo muevo un poquito, pero un poquito de mira, ¡Ay! mira, habéis visto que es útil ese, ¿no? Y vuelvo a hacer Dynames. Y chachan, ahora sí, ¿vale? ¿Por qué ocurre esto? No tengo ni idea. <laughs> Sinceramente, no tengo ni idea. Supongo que sea alguna cosa del programa interno o no, no lo sé, pero... Hacer una pequeña acción y ya funciona, ¿vale? En el caso de que no os funcione, ¿vale? Entonces, bueno, resulta esa duda, vamos a ir con, con lo que quería decir. Entonces, cuando me refiero a construcción, es, por ejemplo, estoy haciendo un personaje y quiero construir aquí un cuerpo. Pues lo que hago es, cojo aquí el cuello, ta, 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 me lo llevo por aquí, estiro esto para sacar el cuerpo, y ahora ¿qué pasa? Eh, perdón que no sé qué he hecho. Vale, <laughs> ¿qué pasa ahora? Que se me han estirado los polígonos, ¿lo veis? Estos polígonos están estirados. Y lo que no podéis hacer. Bueno, a ver, por poder se puede hacer, pero, pero me refiero, no es correcto hacer. Es meter subdivisiones ahora. ¿Por qué? Porque da igual las subdivisiones que metas ahí. Porque los polígonos de base están estirados. No, no son correctos, ¿vale? Entonces, yo si, si esculpo ahora aquí, mira, fijaros, ¿eh? Veis que desastrace, ¿no? Pero voy arriba y lo hace bien. ¿Por qué arriba hacer bien y abajo no? Porque abajo están estirados los polígonos. Si yo hago con control D aquí, subdivido en esta malla que está mal, arriba se ve muy bien, como, como veis, pero abajo se sigue viendo mal. ¿Por qué? Porque la malla base está mal, ¿vale? Entonces, ¿qué se suele hacer cuando construimos? Muy fácil, dynames. Fijaros, esta es la malla que tenemos, hacemos dynames, y ahora esculpimos aquí, igual que aquí. Porque el Dynamesh sirve para construir, ¿vale? Cuando construimos nuestro modelo. Muy bien. Ya aclarado lo que es, para que lo que sirve Dynamesh, llega un momento en el proceso del personaje en el que tenemos todo construido, o sea, nuestro modelo construido, y... Llega el momento de Z meses y subdivisiones. Ese momento que todo el mundo habla, ¿no? Dice, sí, mete subdivisiones ahora. Pero, pero ¿qué, es, ¿qué son las subdivisiones? ¿Cuándo se meten realmente las subdivisiones? Bueno, yo realmente en mi workflow meto las subdivisiones cuando tengo todo el personaje en blocking. O sea, me refiero: tengo los dedos sacados, las manos sacadas, las piernas sacadas, la cabeza sacada, los ojos hechos. ¿Por qué hago esto? Porque realmente, si tú. Empiezas con el workflow de subdivisiones sin tener la mano hecha, ¿qué te va a pasar? Que en el futuro, cuando llegue el momento de hacer la mano, vas a tener que hacer la mano, pero no tienes topología en la mano. Entonces vas a tener que volver a repetir el workflow de las subdivisiones. Por eso, el workflow de las subdivisiones llega siempre cuando hemos terminado de construir todo el modelo. Y todo es todo, o sea, los ojos, la boca, las manos, los dedos, los... todo. Y no estoy diciendo que esté terminado el modelo, ¿eh? Estoy diciendo que cuando está construido, que es diferente, ¿vale? Entonces, imaginaos que aquí tenemos un modelo que te cagas. Un modelo súper construido, está todo terminado, las manos, todo, ¿vale? Entonces, lo que hago ahora es, que esto está explicado en otro vídeo mío, por eso voy a ir un poco rápido, lo que voy a hacer ahora es duplicar esto, a este le hacemos un meses por ejemplo, por hacerlo de forma automática, muy rápida, ¿vale? Y fijaros que ahora con ZRMS... Tenemos una topología limpia, ¿vale? Que la diferencia entre una topología. Yo le llamo sucia. Fijaros, esta topología. No. No. No os chirría un poco. Todos cuadrados así, medio torcidos. Hay triángulos por ahí, hay formas. No sé. Y mirad ahora esto. No os crea como una sensación de armonía, no sé si, <laughs> si me crea a mí solo, pero la cosa es que este, esta topología es más correcta que la otra. Y lo bueno de esta topología es que yo ahora, por ejemplo, puedo sacar las UVs aquí, que también está explicado en otro vídeo, saco las UVs y ahora tengo un low poly bien construido con las UVs sacadas y una vez que tengo esto, lo que hago es subdivido esto, control D y proyecto desde aquí mi otro modelo. Subdivido de nuevo y proyecto mi otro modelo. Subdivido de nuevo y proyecto mi nuevo modelo. Entonces, fijaros, este es mi modelo actual. Este es mi modelo anterior. ¿Hay alguna diferencia? No. Pero ahora mirad la topología. Este es el modelo anterior. Este es el modelo nuevo. ¿Os fijáis? Tengo mi nuevo modelo con la retopología hecha, con las UVs hechas. Tengo una buena topología y tengo niveles de subdivisión. ¿Para qué sirven los niveles de subdivisión? Pues, por ejemplo, bajo al DAM más abajo y así cuando yo muevo alguna cosa, no estropeo los detalles de ese modelo, sino que estoy, estoy andando en la subdivisión más baja. Y luego, cuando lo muevo, puedo subir de nuevo las subdivisiones arriba y seguir con, con los detalles. ¿Lo veis? Entonces, el workflow de las subdivisiones es súper, súper, súper bueno. Vale, de hecho a esto le hacéis un polis aquí. Mira, ta, mira, mira, qué, qué limpio queda, ¿eh? Fijaros la limpieza de este modelo y eso que, espera un momento, ¿eh? Eso que no está subdividido bien, ¿eh? Pero mirar la limpieza de este modelo y la de este. ¿Os fijáis? Y lo hemos hecho en un momento. Entonces, resumiendo, para que no me pase de tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre el dynamesh y las subdivisiones? Las subdivisiones te dejan una malla perfecta, te dejan una malla limpia, lista para esculpir todos los detalles perfectamente. Y el dynamesh te sirve, es súper útil para construir. Que quiero sacar un brazo, estiro y hago dynamesh. Que quiero no sé qué, estiro y hago dynamesh. Entonces, cada uno tiene su función. No hay uno mejor que otro, sino que cada uno tiene su función, ¿vale? Entonces, dynamesh. Al principio de la construcción, cuando estáis creando vuestro personaje y cuando ya habéis creado, cuando habéis construido el personaje completo, hacéis el z con las UVs y con las subdivisiones. Y a partir de ahora, el modelo te queda muy limpio, está listo para esculpir detalles, todo, dejar la malla súper limpia y listo para terminar el modelo. ¿Vale? Así que el punto que escojáis vosotros para hacer este paso intermedio es. Cada uno tiene su punto, pero a recordar que el modelo tiene que estar totalmente construido. ¿Vale? Tiene que estar totalmente construido. Así que nada, espero que. Bueno, nueve minutitos tampoco ha sido tan largo. Así que. <laughs> espero que hayáis entendido un poco la diferencia. Espero que os ayude este vídeo, que cre creo que es muy necesario porque mucha gente tiene esta duda. Y espero que os haya ayudado. Así que nada, un like, agradezco muchísimo todo apoyo al canal. Ya sabéis, como siempre. Compartirlo para que más gente lo vea por si tiene dudas de este tipo. Y nos vemos al siguiente. Un saludito a todos y adiós. ¡Eh! Espera, 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 espera. espera. Una duda, que mucha gente me dice, eh, yo no sé. Eh, a ver, esto no, no, no lo digo en malas, eh, ya, ya me conocéis mi tono, ¿Vale? Eh, mucha gente me dice, joder, eh, no encuentro tus listas de reproducción, no encuentro tus tutoriales de 3D, no encuentro tus. A ver, yo en el canal, realmente, en el canal tengo todo ordenadito. De hecho, si me esperáis un momento, mira, mira, voy a. Joder, es que, ¿cómo, cómo enlace yo las cosas aquí? Es que soy, soy un <laughs> No, es broma, es broma. No, no me tengáis en cuenta. Eh, uy, no, no hables, Sergio, no hables. Vale. Fijaros, quiero enseñaros esto simplemente porque es que me, me mosquea un poco el, el hecho de que no encontréis, no me mosquea por vosotros, eh, me, me mosquea porque no, no sé por qué ocurre. Fijaros, aquí tengo mi canal de YouTube, ¿vale? Entonces, entréis en mi canal y tengo mis últimos vídeos. Y aquí debajo de mis últimos vídeos tengo... Tutoriales en 3D, cursos en 3D, bueno, unboxings, trofeos platinos, blogs, eh, directos, análisis, las guías de juegos que he hecho completos, eh, bueno, todas estas movidas, ¿no? Pero eh, las listas de, de, de reproducción más importantes que considero actualmente en mi canal están aquí. Y muchas de las preguntas que me decís, por ejemplo, de, de dónde están los tutoriales, dónde están estas cosas, pues eh, están, por ejemplo, en cursos 3D y tutoriales 3D. Si, si traéis aquí, por ejemplo, voy a entrar aquí en tutoriales. Fijaros que están todas eh, todas ordenadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Están todas ordenadas aquí para que las encontréis fácilmente. Y si os vais, por ejemplo, a, a cursos. Aquí tenemos eh, ciertos eh, cursos. O, por ejemplo, el curso de anatomía. Por ejemplo, lo estoy subiendo aquí. El curso de personajes para videojuegos eh, básicos. También lo, lo tengo por aquí. Eh, directos que hice con el Arbor. El Hulk que hice. El, bueno, otras eh, unos blogs que hice sobre 3D. Entonces, eh, no entiendo. No entiendo que no encontréis... Realmente lo he puesto intentando que, que esté lo mejor, lo más claro posible, ¿no? Entonces, no sé si al acceder desde dispositivos móviles o se ve distinto o se ve... Eh, no lo sé, la verdad que no... No sé decir, pero la cosa es que lo he dejado lo más claro posible. Aparte de esto, si entráis en, en cualquier vídeo mío, eh, hola Sergio. Eh, si entráis en, en cualquier vídeo mío, aquí tenéis mis redes sociales y todas esas movidas. Y aquí tenéis el link de los tutoriales, del, de los cursos y de la comunidad de 3D, ¿vale? Porque considero que son muy importantes para, para la gente que me sigue, entonces lo, lo puse ahí en la descripción. Así que nada, sin más, eh, enseñándoos esto un poquito que, que quería mostraros. Eh, Dónde están los tutoriales y eso, que me preguntasteis también. Así resuelvo todas dudas en un solo vídeo. Y vamos, y hacemos aquí. Vamos, acabamos el perfecto el vídeo. Así nada, espero que os haya gustado y nos vemos al siguiente. Un saludito y adiós.